ninguna duda. Vos me decís, o me dice un dirigente, venía a ayudar acá y ya estoy sacando el pasaje y me voy, porque Atlético Nacional me dio todo. Y pensé que bueno, que Millonario era un equipo más. Tenés que dirigir Atlético Nacional, tenés que jugar siempre bien al fútbol. Bienvenidos a un programa más, el video podcast futbolero de Radio Munera, y hoy con un invitado supremamente especial, ídolo en tierra paisa, De talla mundial. de talla mundial, además, el señor Hugo Morales. Hugo, mil gracias por estar aquí. Bien, yo creo que esto es una especie de bienvenida a Medellín, así nos separe la distancia en este momento, pero encantados de volver a conectar con vos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y la verdad que es un placer hablar con ustedes. Me trae recuerdo de Medellín, que la verdad que he pasado muy bien, así que muchas gracias por la nota y bueno, abrazos para todo Medellín, para los hinchas Atlético Nacional en especial, ¿no? ¿Venís a Medellín, pues, o tenés planes de volver pronto a Medellín, o por el momento no? Así sea de paseo. Sí, me gustaría, sin ninguna duda. Me gustaría volver unos días de vacaciones. Ahora, si me das a elegir, me gustaría quedarme a vivir y trabajar en Atlético Nacional de por vida. Si me das a elegir esa opción, agarro la segunda opción. Pero bueno, uno nunca pierde las esperanzas. La verdad te digo, siempre tuve sueños y los sueños se me cumplieron. Y uno de esos es volver a dirigir en algún momento Atlético Nacional o a ser ayudante de campo o trabajar en el club. La verdad que me faltó años para vivir ahí y devolverle toda la alegría todo el cariño que me dio la gente. Ojalá, Claro. ojalá, ojalá se dé eso. Pero antes de que lleguemos a esos temas, también quisiera saber en estos momentos, Hugo, ¿a qué estás dedicado? Mirá, yo tenía una escuelita de fútbol hace 10, 12 años Sí. y ahora soy manager de un club muy importante de acá de Corrientes. Corrientes queda a 900 kilómetros de Buenos Aires y es un club que en los años 90 jugó en la primera división del fútbol argentino, después descendió, desapareció y ahora, bueno, me invitaron a tratar de levantar ese club. Y estoy como manager, así que es un club muy importante acá en la provincia, te vuelvo a repetir. Ahora está dos escalones abajo de la primera división, sería una tercera división. Así que bueno, tratando de colaborar de mi parte y tratar de que ese equipo tan grande de la provincia de Corrientes pueda volver, por lo menos jugar a la segunda división, que estaríamos a un paso de primera como fue en los años 90, ¿no? Hugo, ese club fue en el que dirigió Maradona, si no estoy mal, ¿o qué relación tuvo Diego ahí con el club? Exactamente, fue uno de los primeros clubes que dirigió en primera división en los años 90, 93, 4, por ahí, sí. Es ese, bueno, después se hicieron malas gestiones, le fue mal, descendió. Acá cuando vos descendés de la primera categoría bajás a Nacional B y los del interior bajan a un Federal A, se llama. En este momento estaría en el Federal B, entonces le faltaría dos escalones para estar a una categoría de primera. Entonces, por lo que dirigió Diego y por lo grande que es en la provincia de Corrientes, hay que tratar de, bueno, de levantarlo y lo más rápido posible que esté en las primeras planas de nuevo, ¿no? Hugo, y contanos pues cómo viviste este reciente Mundial del 2022 donde Argentina pues consiguió su tercer título mundial. Y nervioso, ansioso como todo argentino. Con fe, como todo argentino, más allá del primer partido que se perdió, pero siempre el argentino es optimista, que se puede cambiar y que se puede andar bien. Y bueno, gracias a Dios se pudo dar por Messi, más que nada, ¿no? Que la peleó tanto después del quinto mundial, lo pudo ganar y por una camada de jugadores que dejó todo, porque el fútbol algunas veces. Es un combo de todo, ¿no? Tenés que tener suerte, tenés que dejar todo, que la pelota entre. Y bueno, yo creo que tuvo un combo de todo, ¿no? Dejó todo dentro de la cancha, en cada partido, más allá del primer traspié. Y después, bueno, el de arriba le dio lo que se merecía a Messi, que era retirarse prácticamente del fútbol con lo único que le faltaba ganar, ¿no?
Hugo, y vos viviste también el del 86 con Maradona como estandarte. ¿Cómo se vivió ese? ¿Cuál representó más para vos? Y los dos, en el 86, después de conocerlo a Diego varias veces y estar al lado de él y haber jugado un partido con él y haber jugado en contra, para mí no va a haber como él, sin ninguna duda, más allá de que Messi también en esta época ha demostrado que ganó todo, que es el mejor de todo también, pero bueno, te vuelvo a repetir, por haber abrazado a Maradona, por haber estado al lado, por haber compartido un asado, por haber compartido una cancha y todo, sin ninguna duda, es el mejor de todo, que la verdad también le dio toda Argentina, ¿no? Y ya que nos hablas, pues obviamente, de ese respeto, de la manera en que admiras a Maradona, no sé cómo lo ves, si de alguna forma hubo alguna influencia mística, mágica de Maradona desde el cielo en este mundial también reciente que ganó Argentina. ¿Crees que es algo posible, que puede pasar algo así? Y creo que sí, me parece que sí, hay muchas coincidencias. Bueno, ahora en Mandiyú, que tocamos el tema, nosotros ganamos el provincial de Corrientes, también lo ganamos, entonces también apareció en esas cábalas que apareció, bueno, con la selección, que apareció con el Nápoles, ahora también con Mandiyú, lo recordaron mucho los periodistas de acá, que Diego también estuvo en este provincial hace 2 domingos, ganamos el provincial de acá de Corrientes y eso nos habilitó. Ganamos el cupo para jugar en la tercera categoría. Si no lo ganábamos, no podíamos participar hasta ganarlo o ganar la liga local que se está jugando. Entonces también pasó para nosotros acá en Corrientes con Mandiyú, pasó en la selección, en Nápoles. Así que bueno, es creer, Sevilla, ¿no? Barcelona. Hay que, Mejor dicho, sí, sigue bueno, siendo todavía todavía. falta nacional. falta nacional, que bueno, que estamos ahí. Pero bueno, sí, yo creo que sí. Ojalá que nos siga acompañando de arriba. Se fue muy rápido, lamentablemente. Pero bueno, son cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Hugo, y hablando pues de los títulos que tiene Argentina en el fútbol. ¿Por qué crees que los argentinos son tan ganadores? Y no solamente en el fútbol, en los deportes en conjunto también son muy buenos. Tuvo una selección de baloncesto que pues, derrotó a un Estados Unidos magnífico. En la mayoría de deportes en conjunto los argentinos brillan y los colombianos somos como al revés. En los deportes individuales es que nos destacamos. ¿Por qué crees que los argentinos tienen ese gen ganador o qué es lo que tienen para que sean como tan exitosos? ¿Y qué nos hace falta a los colombianos vos que estuviste en esta cultura? Mirá, yo creo que convencimiento, ¿no? Convencerse y no ser tan buenos, entre comillas, ¿no? Porque alguna vez vos tenés que tener un plus, ¿no? El colombiano juega muy bien al fútbol, tuvo y tiene grandes jugadores y grandes selecciones, y se tiene que creer un poco más, ¿no? Y faltarle el respeto en el buen sentido. Yo estoy de local y tengo que ganar como sea. Alguna vez el fútbol no es tan caballero. De tan caballero, vos jugás un deporte y lo tenés que ganar y bueno, y buscar la forma de ganarle y convencerte que se puede. El último mundial me parece que Colombia mereció estar ahí sin ninguna duda por plantel, por el técnico, y bueno, tuvo mala suerte de local que no sumó mucho, mucho empate, por ahí perdió con Perú. Yo creo que convencimiento, ¿no? Y el argentino trata de siempre ser guerrero. Ser malo, entre comillas, dentro de la cancha y estarle encima y tratar de discutir con el árbitro y bueno, y de alguna manera tratar de llegar al objetivo que uno tiene en mente. Me parece que el colombiano tiene mucha categoría para jugar, juega muy bien y le está faltando eso, ¿no? De convencerse de que de local hay que ganar y se gana y tener más confianza en uno, ¿no? Me parece que pasa por ese lado. El colombiano es muy bueno y lo tiene que mostrar en cada partido de que tiene que dar un poquito más, pero creo que va a andar bien por los jugadores que tiene. Este último mundial para mí se quedó afuera por esas cosas que tiene el fútbol, de no poder sumar algunos partidos de local, ¿no?
Sí, que donde nos quedemos más afuera del mundial, ahora sí sería el colmo, No, te ya cuento. con Ya ya sí ganando sería. cupos. Siete cupos ya, imposible. Ya sería imposible quedarnos por fuera. Pues no, imposible no hay nada en realidad, No, pero. pero yo creo que imposible si es que Argentina y Brasil se queden por fuera. Bueno, Argentina y Brasil sí, pero lo que digo es que Colombia sí tiene que participar, pues, Sí. de los mundiales que vienen con la nueva, con el nuevo formato. Hugo, ya que tocamos el tema de la selección, vos estuviste en las eliminatorias del 98. Durante ese tiempo sufriste un cáncer que comentaste ya después de retirado. ¿Por qué en su tiempo no hablaste de eso? ¿Preferiste pues como salvaguardar el grupo? ¿Fue un tema personal? ¿No querías afectar como la estabilidad del equipo? ¿Qué pasó? Sí, porque en el momento que a mí me diagnostican el cáncer, yo no lo asimilé como que era eso. Entonces, lo único que me di cuenta era que había que pelearla, que me tenía que ir a la peluquería a cortarme el pelo porque me estaba por quedar sin pelo. Y sí, por no alterar a la familia, por no poner mal a todo el entorno mío. Y dije, bueno. Sé que tengo cura porque me lo dijeron así, que es un cáncer que iba a sufrir 3, 4 meses y que iba a salir. Entonces había que darle pelea, ¿no? Había que darle pelea sí o sí. Y bueno, y después recién lo conté. En un momento me preguntaron, le dije que no sabía que era peritonitis. Y bueno, lo fui esquivando de a poco, yo sabiendo de qué es lo que tenía que hacer. Entonces dije, bueno, me apaño con mi familia. Le doy para adelante, son 4 meses complicados de quimioterapia, sé que me voy a curar, depende de mí. Entonces, bueno, cuando me recupero lo voy a blanquear y lo voy a decir. Entonces, bueno, fue así, más que nada para el entorno, para que no estén tan preocupados por mí, que cuando uno escucha la palabra cáncer, se piensan que automáticamente te queda 2 semanas de vida. Y algunas veces no es así, bueno, acá hay uno que todavía, acá estoy, ¿no? Es duro cuando uno tiene que hacer mi quimioterapia porque la verdad la pasé mal, pero bueno, siempre hay que estar poniéndole el pecho a las balas, así que nada, por eso fue más que nada que uno ocultó esto, ¿no? Y desde este momento de la vida, después de haberlo peleado y además después de haberle ganado al cáncer también, que pues una historia muy bacana contarlo así también, ¿lo ves de pronto con una especie de remordimiento de haberte perdido el Mundial del 98 también con esa selección argentina que tenía jugadores increíbles? ¿O más bien como que replanteaste lo verdaderamente importante que es la salud y quizás que el fútbol, por más que uno ame el fútbol, está en un segundo plano, por decirlo así, o cómo lo asumís y cómo lo asumiste en su momento? Sí, la pregunta que me haces vos me lo hicieron muchas veces y yo digo que me ha cambiado la vida, ¿no? Porque saber que te levantás bien, que estás bien de salud y todo no tiene comparación con nada. Lógicamente que en un recuento de mi vida deportiva de 17 años he cumplido todos los sueños, de poder debutar a los 16 años, jugar en la cancha de Boca, que es la más grande, la más linda para jugar. Salir campeón de una Copa Conmebol que la Lanús necesitaba por ser su primer título, jugar en Europa, jugar en el más grande de Colombia, salir campeón. Y la frutilla del postre me parece que sí, hubiese sido lindo haber ido a un mundial. Me tocó jugar una eliminatoria y me tocó jugar Olimpiada. Entonces, si vos me decís que te faltó, me faltó el mundial, la frutilla del postre, pero a la vez. Estoy bien, estoy sano ahora y bueno, valió la pena también dejar de lado el mundial y ponerme bien para seguir en este mundo. Entonces, bueno, y después la vida pasa por otro lado, sin ninguna duda. Uno se hace problemas por varias cosas todos los días y hasta que te pasa algo grave, no toma dimensión de lo que es vivir todos los días, disfrutar todos los días, agradecer todos los días de que estás bien. Entonces, sí. Disfruté cuando me sané, empecé a disfrutar más tranquilo. Y te voy a decir una cosa, el equipo que más disfruté fue en Atlético Nacional, me fui a divertir, fue un club donde me divertí, te digo sinceramente, fue uno de los mejores equipos que he integrado, tuve grandes compañeros en varios equipos, tuve grandes equipos, pero como en Atlético Nacional, la verdad que no.
por lo grande que era ese equipo, por lo humano que había, por el grupo que se armó. Y la verdad que sí, disfruté mucho mi último año de mi carrera, que fue prácticamente ahí. Después, bueno, ya prácticamente me retiré, ¿no? Hugo, y antes de llegar al tema Atlético Nacional, yo sí quisiera preguntarte cómo jugaste con dolores del cáncer, pues, como que sentías como que no podías y aún así llegabas a jugar. Sí, uno por, o me pasó por no avisar antes a los médicos de que empecé con dolor de cintura, después de dolor de cintura se me agregó el dolor de estómago, y como venía mi mejor momento, venía jugando en Lanús, Copa Conmebol, y de ahí me bajaba en Ezeiza y me quedaba concentrado con la selección, entonces fueron cosas muy lindas que me estaban pasando, entonces no quería decir nada de mis dolores. Y bueno, así fue que me llevaron de urgencia en una concentración, ¿no? De tanto aguantar 2 meses de dolores por no querer bajarme de la selección y en mejor momento, a lo mejor eso me hizo mal. Por no, ya me lo dijeron que si a lo mejor ni bien empezó los dolores me hubiese salvado de la quimioterapia, me hubiesen agarrado antes el cáncer y evitado un montón de cosas. Pero bueno, uno en ese momento priorizaba selección argentina, priorizaba los viajes con Lanús a jugar Copa Conmebol. Y llegué a jugar con mucho dolor, a entrenar con mucho dolor, y bueno, menos mal que el último partido me llevan de urgencia, porque bueno, justamente los médicos me habían dicho que a lo mejor si jugaba ese partido no la contaba más, porque ya estaba bien arriba el tema dolor, tenía roto un vaso en el estómago también, o sea, cada vez era peor, me tuvieron que abrir el estómago y hacerme 30 puntos también, entonces bueno. Son cosas que me han pasado por priorizar primero el fútbol, la selección que venía en mi mejor época, pero bueno, cosas que pasaron y que por ahí lo hubiese evitado, ¿no? Un guerrero, Sí. el señor Hugo Hugo, Morales. y después en esos 7 meses que estabas en quimioterapias, llegás y volvés a debutar y convertís un gol para la victoria de Lanús. ¿Crees que eso, ese momento vale más que un título? ¿Se compara con algo? ¿Fue el mejor momento de tu carrera? Contanos Es que el cómo viste ese regreso fue momento. tremendo, o sea, como después de todo lo que ya nos ha contado Hugo. Exacto. Ese regreso con Heroico. gol, heroico, totalmente heroico. Sí, la verdad que fue algo increíble, ¿no? Porque primero me curé cuando me dieron el alta, después me tuve que empezar a entrenar y a aumentar de peso también, porque había bajado mucho de peso. Y bueno, iba toda la semana pensando en ese partido, ¿no? O cuándo iba a volver a debutar al fútbol, o en primera división. Sí, iba contando los días, iba todos los días entrenando doble turno. Y sí, fue como una película, fue como algo soñado después de tanto tiempo parado y de haberla peleado, entrar y darle el triunfo al equipo en un partido difícil, estábamos arriba, es como que se fue dando toda una película, ¿no? Y bueno, terminó de la mejor manera, ¿no? Entrando 20, 25 minutos, tuve la primera opción, pegó en el palo, y hasta que se dio el gol, yo creo que fue algo también inolvidable. Siempre me preguntan si fue el gol más lindo. El gol más lindo estéticamente no, pero emocional y por todo lo que viví, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda que sí. Así que fueron momentos duros, pero a la vez terminó bien todo. Gracias a Dios, como uno quería, jugar un rato ante un rival difícil. El gol que hice sirvió para estar ahí arriba. Así que fue algo maravilloso que uno soñó siempre, pero nunca pensé que iba a ser tan lindo volver así y darle el gol al triunfo a Lanús, ¿no? Bueno, voy acá entrando ya en materia con el tema nacional. Hace poco nos respondiste una historia de un golazo tuyo en un clásico, un tiro libre. Sí, otro seguidor de Radio Munera, que Bello, qué golazo fue ese. hay que decirlo también que pasa algo muy bacano en las redes de Radio Munera, es que tenemos feedback de, por supuesto, de los hinchas, pero también es muy bacano cuando pasan este tipo de cosas que, pues, ídolos como Hugo Morales Nos responden. responden y recuerdan goles con nosotros. Entonces Hugo nos respondió la historia y llegamos pues ahí charlando al tema que ya nos mencionó que quería ser técnico de Nacional en algún momento. ¿Sería esto como una revancha tuya, por decirlo así, después de la extraña salida que tuviste del club? Sí, sin ninguna duda.
Hoy estaríamos hablando cuánto tiempo jugaste en Atlético Nacional, 7, 8 años. Es que a mí me hubiese gustado retirarme ahí, sin ninguna duda. En ese momento a mí me decían, en ese momento tenía 31 años, me decían, te hacemos contrato hasta los 35 y te retirás, lo firmaba automáticamente, porque estaba en un lugar donde mi familia se sentía bien, donde a mí me trataban muy bien mis compañeros, la gente, fue algo maravilloso. Llegar a ese club fue algo maravilloso prácticamente en el cierre de mi carrera. Y hasta ahora vos me preguntás qué pasó, no lo sé. No lo sé qué pasó, porque otros colegas o otros me hicieron nota y me dicen, ¿qué te pasó, Hugo? ¿Por qué te fuiste? Es que todavía no lo sé por qué me fui, porque me fueron. Es la realidad. Nunca me dieron una explicación y me tuve que ir con el dolor en el alma, porque es la realidad. Me fui con un dolor en el alma porque sabía que podía ganar más, sabía que podía ganar mucho más títulos. Y hasta hoy no sé por qué nadie me dio una explicación, pero bueno, ya pasó mucho tiempo. Uno no guarda rencor por nadie, pero lo que decís vos, que me gustaría volver y darlo y brindarme otra vez en el club, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Vos me decís, o me dice un dirigente, venía a ayudar acá y ya estoy sacando el pasaje y me voy, porque Atlético Nacional me dio todo y es un lugar para vivir muy lindo, donde te vuelvo a repetir, mi familia se sintió muy, muy bien ahí, así que. Pero bueno, uno sueña, uno sueña. Sigo soñando, ahora me toca esta nueva tarea de ser manager y también me gusta a tratar de levantar un equipo donde dirigió Maradona con mucha gente. La camiseta es verde como Atlético Nacional. Me escriben muchos hinchas Atlético Nacional que algunos ya son hinchas de Deportivo Mandiyú. Y bueno, estoy en este rol. Ojalá que en algún momento de mi vida pueda volver a Medellín y si es a trabajar mucho mejor. Vos llegaste a Medellín, llegaste pues a la ciudad de Medellín, Atlético Nacional, como un extranjero dentro de un equipo de criollos. Sí, que era la ideología de Nacional en ese Tradición, momento. exacto. ¿Y cómo fue encajar como que en esa cultura paisa o en esa cultura colombiana tan arraigada para un argentino como vos, para un extranjero como vos, y dentro de lo que se desarrolló en el club, qué fue lo que te terminó enamorando de Nacional, qué te fue lo que te terminó enganchando del todo con la ciudad? Mirá, yo la primera charla que tuve fue con Chicho, Sí. que Chicho fue el que contactó conmigo, más o menos me dio una imagen de lo que era el club, de lo que era la ciudad donde iba a ir a vivir, y no lo dudé en ningún momento, me acuerdo que tenía opciones para ir a Universitario de Perú, en ese momento también, para quedarme en la Argentina. Y hablándolo con Chicho y que para mí era un placer también jugar con él y un montón de cosas, no lo dudé nunca. Sabía que me tenía que poner físicamente bien porque venía de un parate y me tenía que poner físicamente bien y si me ponía físicamente bien, tendría que andar bien. La confianza que me tenía, sabía también de los puros criollos, sabía que llevaba una mochila pesada, importante, que tenía que responderle a Chicho, a la gente, al presidente, a un club tan grande como Atlético Nacional. Y bueno, y después de a poco fui conociendo cómo era la gente paisa, cómo era su costumbre, cómo era su desayuno, sus comidas, su bandeja paisa, su buñuelo, su todo, ¿no? Que la verdad que día a día me fui enamorando de todo, de la ciudad, del lugar, de cómo me trataban, me sentí como en mi casa. Y por eso que uno después se fue y me fui mal, me fui triste, porque ya me había acostumbrado a vivir ahí, ya tenía amigos, y era un club grande, donde vos sabías que siempre ibas a jugar con la cancha llena. Entonces tenías todo como para quedarte a vivir ahí. Pero bueno, la verdad que en los 2 años que viví, siempre voy a estar agradecido de cómo me trataron. Me hicieron sentir uno más. Tanto compañero, utilero, médico, todo, todo. La verdad que yo agradecido al 100% siempre de cómo me trataron ahí. Hugo, cuando vos llegaste, jugaste ahí mismo una final, que fue la final del Junior en el 2004. ¿Por qué sentís que se les escapó ese título sabiendo que pues ya habían hecho lo más difícil que era remontar el 3-0, iban 5-1? ¿Sentís
como que si el equipo se confió o por qué se le escapó el título. No, son cosas que hasta ahora lo vuelvo a recordar con algún amigo o algo que se acuerdan de ese título y no hay respuesta porque uno automáticamente se quedó sin respuesta. Me parece que fue, no hacen un gol de córner, si no me equivoco, queda un rebote, algo raro. No, son cosas que pasan, ¿no? Algunas veces vos no ves la hora que termina el partido y dar la vuelta y por ahí sabés que te queda una jugada más o dos y son cosas inexplicables, ¿no? Algunas veces. Me acuerdo la final con Santa Fe que íbamos ganando 1-0 y yo ya estaba mirando alrededor y preguntaba cuánto quedaba y dije, uy, menos mal que hicimos el segundo gol porque por ahí te quedan esas cosas que en una jugada aislada te empatan como no hicieron como no hizo el gol Junior en ese momento, ¿no? Porque creo que estaba controlado, no sé cuántas situaciones de goles le habíamos creado ese partido para hacer 5 goles. Fue un partido perfecto hasta lo último, que vos tenés que estar concentrado. Pero bueno, son cosas que pasan. Y gracias a Dios, al campeonato siguiente pudimos demostrar de que ya lo teníamos que haber ganado el año anterior. Y el fútbol te da revancha, algunas veces te quedás con un gusto amargo porque la verdad que fue un palazo importante para nosotros haber perdido un campeonato así en el último segundo. Pero bueno, siempre revancha, había que levantarse y la revancha fue la mejor manera, ¿no? Jugando muy bien, haciendo una buena preparación. Y salimos campeones al año siguiente sin ningún problema, ¿no? Ya que lo mencionas, Hugo, ya que lo dijiste ahí, tuvieron revancha el siguiente año. ¿Y cómo era jugar en ese Nacional de 2005, que era una banda tremenda, pues un combo muy bravo? ¿Y cómo se dio el regreso de Aristi a ese equipo? ¿Qué le aportó él volviendo a ese equipo para sacar los campeones, pues? Yo sí, yo creo que lo mejor que pudieron haber hecho es haber traído a Víctor Hugo. Para mí fue uno de los mejores nueve. Me ha tocado jugar con Batistuta y para mí fueron los dos mejores nueve que he jugado, ¿no? Sin ninguna duda, haber traído la calidad de Víctor Hugo, tener a Chicho, tener a Vagón Hurtado, tener jugadores como Camilo Zúñiga, Hablando palabras. potencia, cambio de ritmo. O sea, era un equipo que no le podíamos ahorrar que íbamos a salir campeón. Me acuerdo que vinimos a Santa Fe, acá a Buenos Aires, acá a Argentina, a hacer una preparación. Jugamos un cuadrangular de preparación y salimos campeón. Y la gente nos aplaudía por el fútbol. O sea, no podíamos fallar por cómo estábamos, por el equipo que teníamos. Y lo demostramos. Y bueno, tener a Víctor Hugo cerca de uno, que todavía hablo y le digo, qué fácil fue jugar con vos, porque en realidad cuando vos tenés un 9 tan bueno, se te hace mucho más fácil. Entonces era así, ¿no? Tener un 9 de jerarquía que sabía que se la daba y te la devolvía bien, o saber que él giraba y era gol, eso es una ventaja muy grande para todo equipo, ¿no? Claro. Bueno, va pasando el tiempo aquí en esta entrevista. Vamos a hacer aquí un par de preguntitas rápidas con Hugo Morales para que nos respondas como ahí sencillo, Hugo. La primera pregunta es, ¿cuál era el partido o cuál era el rival que más disfrutabas ganarle en el fútbol colombiano? Yo creo que el clásico de ahí de la ciudad, ¿no? Independiente Medellín, porque siempre nos fue bien y me tocó hacerle 2 o 3 goles, me parece. Y esos clásicos los queríamos ganar porque uno salía a Medellín y te lo agradecían. Y yo creo que ese partido, ¿no? Después, bueno, con Santa Fe, los dos títulos que tengo, uno lo gané en Bogotá, con Lanús, que fue la Copa Conmebol, y otro lo gané en el Atanasio con Nacional. Y bueno, la casualidad de la vida que los dos títulos se los gané a Santa Fe. También era bueno una final difícil con ellos. Ya me había pasado con Lanús y ahora me volvió a pasar lo mismo y me fue bien. Así que bueno, eso cuando a uno le va bien, siempre lo quiere enfrentar porque la mayoría de las veces te va bien, ¿no? Otra ahí pregunta rápida. ¿Quién fue como el amigo más cercano dentro de Nacional en el tiempo que estuviste en el club? Yo creo que me llevé muy bien con todo, pero creo que con Víctor Hugo y con Chicho, por ser lo más grande y por tener un vínculo entre familia también, nos juntábamos con nuestras mujeres y compartíamos algo después de un partido. Entonces yo creo que se hizo una unión muy buena, una amistad muy buena
Y a ellos dos les toca agradecer también de todo corazón cómo me hicieron sentir ahí en su país, ¿no? Y una última para que cerremos aquí con el tema de la ciudad. ¿Cuál es la comida paisa que más extrañas estando en Argentina? Yo creo que he comido muy bien, la verdad que todo, pero la bandeja paisa era un típico de ahí, entonces muy bueno de la primera vez que lo probé, entonces sí o sí tiene que estar en primer lugar, así que muy bueno todo, a pesar de que uno elige la bandeja, ¿no? Claro. Hugo, ¿y qué crees que pasó en Millonarios que el tiempo de pues que estuviste allá fue tan corto? Y si te fue fácil adaptarte a Bogotá, que pues sabemos que es un clima complicado, y para vos siendo de Argentina, ¿se fue fácil el ambiente allá? No, yo lo que tengo que para decir o que la otra vez me lo preguntaron por qué me fui de Atlético Nacional a Millonario, es que nunca, no sabía sinceramente que era el clásico de Atlético Nacional. Sinceramente yo pensé que siempre el clásico era Independiente Medellín y pensé que bueno, que Millonario era un equipo más. Y me dijeron, ¿por qué te fuiste sabiendo? No, es que nunca supe, nunca, creo que fue lo único que no supe que Millonarios era clásico de Atlético Nacional, o si no, creo que no hubiese ido. Me fui, no lo hice porque no me fui de Atlético Nacional enojado con nadie y dije, bueno, ahora me voy acá. No, no, lo hice porque fue una negociación rápida y salió rápido eso. Pero si me hubiese informado que había rivalidad futbolística, creo que no hubiese ido, ¿no? Porque me fui muy bien de Atlético Nacional, con mis compañeros, con la gente, hasta ahora me escribo con los hinchas y todo, y fue como una salida y encontré lo primero, y bueno, ya te vuelvo a repetir, si sabía que había eso, no firmaba. Me iba a Argentina, buscaba otra opción, y listo. Y bueno, y después lo que me llevó, por ahí sí, una ciudad complicada para vivir, mi señora quedó embarazada de mi hijo, y bueno, nada, fue tan rápido que bueno, uno por ahí no se acuerda de ese paso, porque la verdad, uno decidió ya después jugar en la Universidad Católica de Chile, siempre con la esperanza. Te puedo asegurar que cuando fui de Millonario pensé, ¿será que puedo volver a Atlético Nacional? ¿Cómo puedo hacer para volver? Se me cruzaron miles de veces volver a Atlético Nacional antes de mi retiro. Me acuerdo cuando tomé la decisión de retirarme, me volvió a llamar Universitario de Perú, que estaba el Tigre Gareca, y le dije, no, voy a esperar un poco porque mi objetivo es volver a Atlético Nacional y retirarme ahí. Pero bueno, nunca se dio esa opción y dije, bueno, nada, juego en Chile un año más y no juego más. Ahora sí. Si después de Chile volvía a Nacional, me retiraban Atlético Nacional, sin ninguna duda. Pero bueno, no apareció nunca esa opción, ¿no? Bueno, Hugo, no, la pregunta que yo tenía es si seguís a ese Atlético Nacional, si lo ves desde allá y cómo lo ves bajo la orden de Autori, que ha sido acá pues criticado, aunque se le han dado los resultados, pero la gente no está muy convencida pues con su fútbol. Mirá, en realidad los partidos acá en Colombia, la señal no lo pasan, lo sigo por las redes. Con los hinchas, por resultado, por una aplicación que tengo acá que sigue el fútbol en general y voy viendo los resultados y todo. Y después, bueno, post partido sí veo los comentarios y un montón de cosas. Y bueno, sí, sé que por ahí no están de acuerdo con Autori, pero bueno, ahora que falta tan poco, yo creo que bueno, hay que esperar que clasifiquemos a una final nuevamente y tratar de ganar el título, y bueno, después se va a analizar un montón de cosas, seguramente, como pasa después de final de temporada o de campeonato. Pero bueno, lo importante es que el más grande de Colombia siempre está ahí, que se hace respetar jugando bien, jugando mal. Su gente empuja como nadie. Así que siempre hay que tener confianza y bueno, tratar de dar el último paso que se viene ahora. Así que pensar en eso y después, bueno, ya se va a saber. Sí, o no sigue el técnico, pero bueno, lo importante es que vuelva a jugar una final más. Aquí en Tierra Paisa hay una como un eterno debate. Sabemos muy bien la categoría de Nacional, sabemos muy bien que está obligado a ser campeón siempre que juegue, pero ¿vos crees que para Nacional
un equipo como Nacional funciona el como sea al título o que Nacional tiene que demostrar buen fútbol siempre? Bueno, en lo personal, si vos me das un equipo y sabés que tenés que dirigir Atlético Nacional, tenés que jugar siempre bien al fútbol y tratar de ganar. Yo creo que en la época nuestra, creo que hicimos eso, ¿no? Nos podía haber salido mejor que otros partidos, habremos jugado partidos malos, pero yo creo que la actitud no se negocia, ¿no? Yo creo que en un equipo, mentalizar a tus jugadores que está defendiendo la camiseta más grande del país y de ahí para adelante, ¿no? Puede salir o no, pero la actitud hay que dejarla. Si vos me das a elegir, me gustaría lógicamente jugar bien y ganar y que la gente se vaya contenta. Pero bueno, algunas veces manda el resultado y bueno, por ejemplo, ahora estamos a un paso de la final y a lo mejor el hincha quiere que juegue un poquito mejor o ganar más fácil. Y ahora se ha equiparado mucho todo, ¿no? Ahora es difícil todo, siempre le quieren ganar Atlético Nacional, siempre, cuando en la época mía ya era así, nos preparamos para que el rival corra el doble y sabían que si nos ganaban salían en todos los periódicos y le ganaron al grande de Colombia. Entonces es difícil todo, se ha equiparado hasta en las selecciones. Ahora ya no hay selección fácil. Va a ser eliminatoria, volviendo a lo que hablamos antes, eliminatoria difícil, con más cupo, pero ahora ya no hay partidos fáciles. Yo creo que todos le quieren ganar a Atlético Nacional. Así que queda difícil, pero bueno, hay que esperar y llegar a una nueva final, ¿no? Hugo, ¿qué sentiste después de 9 años de una salida sin explicación? Volviste al Atanasio, aldea del hincha que hicieron en el honor tuyo. ¿Qué sentiste de ver el estadio lleno y que todos sintieran como ese cariño hacia vos, que se lo expresaran y recordaran y pues te entonaran en los cánticos? A pesar de haber estado poco tiempo en el club. Exacto. Sí, no, muy agradecido, me siento un privilegiado, ¿no? De haber jugado en el club más grande de Colombia con una hinchada increíble, volver después de mucho tiempo, que me hagan sentir de nuevo un jugador más en todos lados. He vivido una semana increíble en el Día del Hincha. Y bueno, como dijimos, me queda esa sensación de que podía haber dado mucho más. Me queda la sensación de que, bueno, nadie se hizo cargo de mi salida, que fue bastante desprolija, pero bueno, después de mucho tiempo uno no guarda rencor con nadie, ¿no? Simplemente, eternamente voy a estar agradecido a mis compañeros, a la hinchada, a la gente, a todo Medellín de cómo me ha tratado. Y bueno, me hubiese gustado que tener una explicación, pero bueno, ya pasó mucho tiempo. Ahora lo que piensa uno es volver en algún momento, como dije al principio de la nota, y seguir devolviéndole el cariño a la gente que me ha dado, me sigue dando, en algún momento trabajando en el club. Pero bueno, es un sueño a cumplir y ojalá que se dé, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta perfecta para cerrar, pues porque lo has dejado bien claro que tu deseo es volver a Nacional, pues ya sea como director técnico o a ser parte de alguno de estos equipos. ¿Has tenido algún momento, algún tipo de acercamiento con algún directivo de Nacional, pues para regresar al club con algún otro cargo? No, no, realmente no. De que me fui de Medellín solamente con amigos, con gente que me dice, tenés que volver, acá tengo mi casa para cuando quieras volver, tenés para dónde venir, pero no, no, exclusivamente con directivos allegados al club, no, nunca, nunca. Pero bueno, uno nunca pierde las esperanzas, ¿no? Siempre están latentes en que en algún momento me pueda comunicar con algún dirigente y me diga, querés venir. Venía acá, ayudamos y encantado la vida sería para mí. Volver a cumplir un sueño como cuando fui, salí campeón, sería un sueño, pero bueno, te vuelvo a repetir. Esperaremos acá y bueno, si en algún momento se da, bienvenido sea. Hugo, ya para ir cerrando, ahorita nos estabas hablando de los goles más lindos de tu carrera y pues el de Lanús, cuando volviste después del cáncer, dijiste que fue uno de los más lindos. El de tiro libre de Medellín entra en ese top 3 de los goles más lindos de Hugo Morales. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda que es el de Chicó también, que fue parecido, Me parecía, sí. uno que le hago a Tolima también
en el borde del área que me devuelve la pelota, no me acuerdo si Erickson Perea o Víctor Hugo, no me estoy acordando quién me devuelve la pelota y también engancho para mi zurda y pateo cruzada. Sí, es que en ese equipo la mayoría de los goles, por los jugadores que había, se elaboraba bastante y salían bastante lindos, ¿no? Por la calidad de jugadores que tenía alrededor y por cómo jugábamos. Pero sí, creo que está entre los top 3, como decís vos, de tiro libre. Muy bien. Molly. Antes de irnos acá, nuestro compañero detrás de cámara, Hugo, que no lo puedes ver, Daniel, nos pide que si le puedes mandar un mensaje a la hinchada para despedirnos ya. Sí, ¿qué les puedo decir? Que gracias por el aguante, increíble los recibimientos de cada partido. Tengo amigos acá que siguen Atlético Nacional y no lo pueden creer porque lo compara con Boca. Yo tengo muchos hinchas de Boca y esa cancha explota cada vez que juega Atlético Nacional. Y bueno, desearle lo mejor, éxito, que siempre alienten al más grande de Colombia. Gracias por el aguante que me dieron a mí siempre y que bueno, siempre van a estar en mi corazón. Así que abrazo para toda la hinchada y para toda la gente de Atlético Nacional. Señores y señoras, esto fue un nuevo capítulo en un programa más. Hugo Morales, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dale, un abrazo para los tres, muchos éxitos. Nos Chao, veremos chao. en Medellín pronto cuando estés por aquí. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias y nos vemos entonces en un próximo capítulo.